Tengan un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar acerca de semiología del dolor. Mi nombre es Nilo Polo y soy miembro titular de Asociemos. En cuanto a los temas que vamos a tratar, son los siguientes. Definición: el dolor es una sensación, o sea, un síntoma de malestar, sufrimiento o agonía causado por estimulación de terminaciones nerviosas especializadas. En la presente imagen, los nociceptores se encuentran en la epidermis de la piel, pero también se pueden encontrar en algunas vísceras como el corazón, en algunas cápsulas de vísceras como la cápsula Gleason, en algunos músculos y en algunos huesos. Las fibras nerviosas encargadas de transmitir el dolor son las de tipo A, delta y tipo C. Ambas son terminaciones nerviosas libres, a su vez receptores de temperatura. Pero en el caso de las fibras A delta son encargadas de transmitir dolor agudo o rápido, en este caso dolor somático, y en el caso de las fibras de tipo C encargadas de transmitir dolor lento o crónico, que hace referencia al dolor visceral. En la presente imagen aprecian las vías del dolor. A su mano izquierda la vía encargada de transmitir el dolor desde miembros, tronco, el cuello y la región posterior de la cabeza. Esta vía nace en las terminaciones nerviosas libres, llega hacia los ganglios de raíces dorsales de los nervios espinales, posteriormente hacia la sustancia gelatinosa de Rolando, donde decusa y asciende por el tracto espinotalámico, llegando hacia el tálamo, en este caso el núcleo ventrobasal, y posteriormente concientizándose en el área 1, 2, 3 de Brodmann. A la mano derecha observan la vía que nace en la cara, cavidad nasal, cavidad bucal y dientes, la cual llega hacia el ganglio del trigémino, posteriormente hacia la protuberancia y el bulbo raquídeo, ascendiendo hacia el núcleo ventral posterior del tálamo para concientizarse en lo que vendría a ser la corteza cerebral, área 1, 2, 3 de Brodmann. En el caso del dolor visceral, inicia en la cápsula de cada órgano o en una víscera y asciende hacia el nervio espinal. En este caso, algunos nociceptores aferentes viscerales convergen en las mismas neuronas, proyectando el dolor hacia estructuras somáticas donde se puede percibir. Fisiopatología. Tras la lesión celular, se induce una disminución del pH, originando liberación de potasio y síntesis de prostaglandinas y bradicinina. Las prostaglandinas intensifican lo que vendría a ser la sensibilidad de terminaciones nerviosas a la bradicinina y otras sustancias productoras del dolor. Posteriormente, los impulsos generados en la terminación estimulada se propagan hacia la médula y hacia otras ramas terminales, produciendo la liberación de algunos péptidos, en este caso la sustancia P. La sustancia P origina vasodilatación, edema neurógeno y mayor acumulación de bradicinina. A su vez, induce liberación de histamina y serotonina. Todo ello contribuye a lo que vendría a ser la amplificación de los síntomas del dolor y sus asociaciones. Etiología. El dolor puede ser de origen centrógeno, somático o visceral. En el caso de centrógeno, puede ser causado por una lesión vascular del tálamo y se manifiesta como una hiperpatía severa y paroxística. En el caso del somático, se relaciona con lesión musculoesquelética, causado por un estímulo nociceptivo en las terminaciones nerviosas libres. Se manifiesta como un dolor localizado, el cual incrementa a la presión en dicha área. El visceral está relacionado a distensión capsular, espasmos, isquemia o irritación química, causado por inflamación visceral y se manifiesta como un dolor profundo, difuso y mal localizado. Orientación diagnóstica. Por antigüedad, el dolor puede ser agudo, crónico o paroxístico. Agudo, de duración corta, minutos hasta semanas. Por ejemplo, angina de pecho, apendicitis, pancreatitis y colecistitis. Dolor crónico puede llegar a durar meses, por ejemplo, cefalea, artritis, lumbalgia y otros. Paroxísticos son episódicos, a veces más intensos o a veces menos intensos, por ejemplo, la migraña. Localización puede registrarse dolor en cualquier parte del cuerpo. La irradiación está producida por una irritación de un tronco o raíz nerviosa. El paciente nota el dolor en el territorio cuya sensibilidad recoge esta raíz o tronco y no en el lugar en el que está siendo comprimida o causada. Carácter. El dolor puede ser punzante en caso de una compresión medular, urente o quemante en el caso del herpes zóster, lancinante en el caso de una tabes dorsal,
desgarrante en el caso de un aneurisma disecante, fulgurante en polineuritis, en forma de puñalada, en úlcera penetrante, en forma cólica, en una colecistitis, opresivo en un infarto del miocardio agudo, sordo en el caso del cáncer, continuo en pancreatitis aguda. En cuanto a intensidad, se evalúa mediante la escala de EVA, escala visual análoga que va desde 0 a 10. 0 es sin dolor y 10 es un dolor insoportable. En cuanto a atenuantes y agravantes, los atenuantes son condiciones que mejoran o hacen desaparecer el dolor y los agravantes los cuales provocan o producen o exageran el dolor. En caso de atenuantes suelen ser, por ejemplo, el estar en reposo y en agravantes generalmente el realizar algún esfuerzo físico. Forma de inicio. Tenemos que es brusco en el caso del miocardio, en el infarto del miocardio agudo, en el lumbago agudo de discopatía e insidioso en el cólico biliar, en el cólico renal y en la pancreatitis. Lento en el caso del dolor neuropático. Asociación. Generalmente son algunos síntomas o signos los cuales se asocian al mismo. En el caso del dolor coronario es retroesternal y se acompaña de sudoración e hipotensión. En el caso del dolor vesicular es en el cuadrante superior abdominal derecho y va acompañado de vómitos y náuseas. En el dolor apendicular es en el cuadrante inferior abdominal y va acompañado de vómitos, pérdida de peso y náuseas. Horario y frecuencia. Dolor matutino es el de las articulaciones de las rodillas y va asociado a rigidez. El vespertino es un dolor neuropático y el nocturno el de la artritis reumatoide. Forma de inicio. El dolor inicia de forma brusca en el caso del infarto agudo del miocardio y en el lumbago agudo de discopatía. De forma insidiosa en el caso del cólico biliar y en el cólico renal y en pancreatitis. Y de forma lenta en el dolor neuropático. Asociación. Hablamos acerca de signos y síntomas que acompañan al mismo. En el caso del dolor coronario, es retroesternal y se acompaña de sudoración e hipotensión. El dolor vesicular es en cuadrante superior abdominal derecho y va acompañado de vómitos y náuseas. El apendicular en cuadrante inferior abdominal y va acompañado de vómitos, pérdida de peso y náuseas. En cuanto a horario y frecuencia, puede ser matutino en el caso del dolor articular en las rodillas que va asociado a rigidez. Vespertino en dolor neuropático. Nocturno en artritis reumatoide. Clasificación. El dolor somático es causado por estimulación anormal de nociceptores somáticos. Puede ser profundo o superficial. Es preciso y bien localizado. Generado por traumatismos, temperaturas extremas e inflamación. De comienzo agudo y generalmente punzante. Se irradia siguiendo trayectos nerviosos. En el caso de profundo encontramos como ejemplos una contractura muscular, un dolor de cabeza, una fractura de un hueso y un esguince. En el caso del superficial, como ejemplos, a la cabeza van una quemadura y traumatismos leves. Dolor visceral. Causado por distensión, isquemia o inflamación de una víscera o de su cápsula. Es urente, vago y tardío. Es impreciso, mal localizado, continuo y profundo. Puede referirse lejos de su lugar de origen y va acompañado de síntomas neurovegetativos como sudoración o hipotensión. En este caso, los ejemplos más notorios son apendicitis, colecistitis, infarto de miocardio agudo, pancreatitis, neumotórax, úlcera péptica y gastritis. Dolor neuropático es el que resulta del daño o enfermedad que afecta al sistema nervioso y está asociado con disestesias y alodinia. Es un dolor de intensidad variable, evolución crónica a lo largo de meses, años o décadas. Tiene ausencia de relación entre lesión y dolor y va asociado a enfermedades neurodegenerativas crónicas. Se clasifica en periférica espinal o central. En periférica destacan la neuropatía diabética y el Guillain-Barré. Dolor psicógeno, relacionado a perturbaciones mentales. Son cuadros dolorosos en los cuales no se descubre alguna alteración estructural. En este caso ha ocurrido un descenso del umbral perceptivo ante el estímulo y no se debe confundir con pacientes que simulan el mismo y porque va atribuido a factores psicológicos. En este caso, como ejemplo, destacan la hipocondría, el síndrome de intestino irritable, el trastorno de somatización y el síndrome de abstinencia. Caso clínico 1. Los siguientes casos clínicos han sido preparados para orientar hacia una mejor caracterización del dolor. Paciente varón de 66 años de edad ingresa por emergencia tras presentar dolor en fosa ilíaca derecha asociado a fiebre, dolor de cabeza. Le tomaron un hemograma en el cual destacó
una aumentada leucocitosis. Semiológicamente, ¿qué características del dolor buscarían aproximarse al diagnóstico? Luego de haberle preguntado al paciente a las características que hacen falta, encontramos que en cuanto a antigüedad, el dolor va desde hace 4 horas, localizado en fosa ilíaca derecha, irradiado hacia hipogastrio, de carácter cólico, intensidad 8 de 10, atenuante, flexión de caderas y muslos y un agravante es caminar o toser o realizar movimientos súbitos. Forma de inicio súbito y brusco y va asociado a fiebre, vómitos y náuseas. Horario y frecuencia repentino. Podemos pensar en este caso en una apendicitis aguda y nos podemos respaldar en buscando algunos signos, como es el caso del signo de Matt Burney, el signo de Bloomberg, leucocitosis, Robson y el signo de Chase. Caso clínico 2. Paciente varón de 35 años de edad ingresa por emergencia acompañado de su esposa tras presentar dolor retroesternal asociado a hemiparesis izquierda, sudoración profunda y malestar general. Semiológicamente, ¿qué característica del dolor buscaría para aproximarse al diagnóstico? En este caso, en cuanto a antigüedad, dice que fue o inició desde hace 15 minutos, localizado en la zona precordial, retroesternal, irradiado hacia el cuello y mandíbula de carácter opresivo, intensidad 7 de 10, como atenuante es el reposo y agravante es realizar esfuerzo físico. Forma de inicio súbito asociado a disnea, sudoración profusa, hemiparesis izquierda, en cuanto a horario y frecuencia, es repentino. Podemos pensar en un infarto de miocardio agudo y podemos acercarnos más al diagnóstico tomando un electrocardiograma y encontrando elevación del segmento ST. Caso clínico número 3. Paciente varón de 45 años de edad ingresa por emergencia tras presentar dolor en epigastrio asociado a fiebre, malestar general. Refiere haber sido consumidor de altas cantidades de alcohol y alimentos ricos en grasas. Semiológicamente, ¿qué características buscaríamos aparte de las ya mencionadas? Encontramos que la antigüedad del paciente refiere que es desde hace 12 horas, localizado en epigastrio, irradiado hacia la espalda, en forma de cinturón, de carácter asfixiante, intensidad 7 de 10, atenuantes o agravantes son flexión de cadera o muslos y caminar o toser y realizar movimientos súbitos. Forma de inicio súbito, brusco y va asociado a fiebres, vómitos, náuseas y un consumo de alcohol y alimentos ricos en grasas en altas cantidades. Horario y frecuencia repentino. En este caso podemos pensar en una pancreatitis aguda y nos acercaríamos más al diagnóstico observando la presencia del signo de Cullen y la presencia del signo de Grey-Turner o de Halstead. Caso clínico número 4. Un paciente varón de 23 años de edad, joven, ingresa por consulta externa refiriendo dolor lumbar asociado a parestesias en miembro inferior derecho. Semiológicamente, ¿qué características del dolor buscaría para aproximarse al diagnóstico? En cuanto a antigüedad, el paciente refiere que el dolor se presenta desde hace 2 años. Localización es en zona lumbar de la espalda, irradiado hacia la región posterior del miembro inferior derecho, de carácter urente, intensidad 5 de 10, un atenuante es el reposo y un agravante el realizar esfuerzo físico. Forma de inicio lento va asociado a parestesias en miembro inferior derecho. En cuanto a horario y frecuencia, es durante el mediodía, todos los días. Podemos pensar en un lumbago ciático, que es la comprensión del nervio ciático y que genera la presencia de estos síntomas. Banco de preguntas. Primera pregunta. Usted asiste a un niño de 6 años por presentar desde hace 24 horas un cuadro caracterizado por dolor periumbilical. Posteriormente se agrega fiebre, náuseas y anorexia. Además, el dolor se ha reagudizado y ahora se localiza en el cuadrante inferior derecho. Al examen físico, el abdomen se halla blando, depresible y doloroso en el cuadrante ya mencionado, con dolor a la descompresión y ruidos hidroaéreos presentes. El diagnóstico más probable es: hay 5 alternativas: apendicitis aguda, estreñimiento, gastroenteritis vírica, infección urinaria y colecistitis. Realizando el ejercicio que anteriormente ya se ha explicado, podemos llegar a la conclusión de que la respuesta es apendicitis aguda. Y bueno, generalmente la apendicitis aguda se produce por la presencia de un fecalito a nivel de la luz apendicular, lo cual generará una respuesta inflamatoria, que a su vez causará un aumento en la presión intraluminal, disminuyendo el flujo sanguíneo y generando necrosis del tejido ya mencionado.
Esto en sí es lo que va a dar la sintomatología que el paciente ha presentado y se asocia bien a lo que vendría a ser la triada de Murphy, que es la presencia de dolor abdominal, fiebre, asociado a náuseas y vómitos. 2. ¿Cuál de los siguientes es un criterio diagnóstico del colon irritable? Señale la respuesta correcta. A. El dolor abdominal mejora con la defecación. B. La presencia de dolor abdominal sin relación con la frecuencia de evacuaciones. C. Presencia de dolor abdominal sin relación con la frecuencia de las evacuaciones y con los cambios en las formas de las heces. O D. Presencia de dolor abdominal 2 veces por día en los últimos 6 meses. La respuesta correcta es la A. El síndrome de colon irritable es una patología caracterizada por movimientos inadecuados del intestino grueso, lo que a su vez provoca la acumulación de heces dentro del mismo, generando así dolor y espasmos en cualquier parte del colon. Por lo tanto, la defecación, claro que mejorará el dolor abdominal. 3. En el dolor abdominal agudo hay que considerar la posibilidad de ruptura de víscera hueca, ulceración, ruptura de vasos sanguíneos, aneurisma aórtico o todos los señalados. Las estructuras mencionadas anteriormente se encuentran en lo que vendría a ser la cavidad abdominal y sí, la mayoría está facultada con terminaciones nerviosas libres, las cuales se pueden encontrar en el mismo órgano o en la cápsula que los recubre, la cual puede transmitir el dolor. Por lo tanto, la respuesta es todos los señalados. Aquí debemos recordar algo también, que si bien es cierto, la víscera hueca puede ser la que esté dañada solamente, pero el dolor se percibe también a nivel de la piel adyacente al mismo. Esto porque ya lo mencionamos anteriormente, que generalmente algunas terminaciones nerviosas suelen concurrir en un mismo nervio. Finalmente, conclusiones. La exploración del dolor como un síntoma particular y su ajuste dentro de la evolución de la enfermedad es un buen ejemplo de procedimiento semiológico elemental. Su dominio es multidisciplinario, requiere una sólida formación en las ciencias básicas, un extenso conocimiento de las enfermedades y su evolución. Finalmente, esta es la bibliografía que he utilizado. Espero les haya servido esta ponencia. Muchas gracias.